El sueño del Deportivo Anzoátegui en el torneo Apertura 2016 se mantiene vivo. El conjunto aurirrojo venció en el compromiso de vuelta 3-1 a Mineros de Guayana y avanzó a las semifinales. Esto es mucho más que una victoria porque la verdad que representa el premio al esfuerzo, a la humildad, al sacrificio. Estos chicos han entrenado y han tenido situaciones desfavorables en las que jamás claudicaron, jamás dudaron de sus capacidades. Hoy están dando muestra de todo el esfuerzo y la voluntad que tienen y sobre todo de la capacidad técnica, porque acá hay excelentísimos jugadores. Es uno de los mejores clubes del país, Minero. Estamos enfrentando una de las franquicias con mayor presupuesto. Cuando enfrentás a rivales tan fuertes, uno sabe que en cualquier momento te pueden lastimar. Pero no, uno siempre, nunca perdió la fe. A nivel humano hay una calidad humana que ya te digo, me pone la piel de gallina, uno que me toca estar al frente del grupo. La mentalidad que teníamos era muy, muy importante y la verdad que supimos pasar de ronda y es muy importante para nosotros. Se trajeron un 0-1 de Puerto Ordaz, Mineros golpea primero acá en Anzoátegui y por momentos pareció que se le escapaba el partido al equipo. ¿Cómo lo manejaste? Sí, la verdad que hablábamos de los primeros 20, 25 minutos, estar concentrados de que no nos conviertan goles. La verdad que supimos contrarrestar el primer tiempo, salimos en el segundo tiempo con todas las ganas. Y nada, yo creo que este equipo se llena de garra, se llena de valor. La palabra del profe fue carácter y yo creo que ese fue el carácter que pusimos en el segundo tiempo para poder ganar el partido. ¿Quién me ha dedicado el gol? A mi familia, a todos mis compañeros que estuvieron ahí. Estaba esperando mi oportunidad, me llegó y bueno, gracias a Dios se dio el gol. No, todos creían que no pasaba, ¿no? Ahí la realidad. Todos lo decían, todos lo sigan comentando. Nosotros tenemos un sacrificio, humildad. Lo imposible es una opinión, no un hecho. Seguimos trabajando con humildad, nos queda otra llave dificilísima, tenemos que seguir así, vamos pasito a pasito. Un propósito lo tenemos y poco a poco lo vamos consiguiendo. En las semifinales, el cuadro amarillo y rojo se enfrentará contra el Aragua Fútbol Club. El partido de ida se efectuará este miércoles en la ciudad de Maracay, para luego cerrar la llave el fin de semana en Puerto La Cruz. Desde el estado Anzoátegui, José Antonio Poito, Sport Minuto.